Diletantes, seguimos aquí en Sitges, como podéis ver, aquí metidos en la habitación de... Bueno, no es el hotel, es en un apartamento, en este caso. Y en este vídeo os vamos a hablar de lo que nos ha parecido Bones and All, aunque aquí la han traducido como Hasta los Huesos, que bueno, más o menos, no literal, pero no, sí, vale. Pero el sentido no está mal. Y bueno, esta última película de Guadagnino con Chalamet y con Taylor Russell de protagonistas, que bueno, si habéis oído o visto el tráiler, habréis visto que va un poco de amor caníbal. Yo creo que lo podemos, para no meternos mucho más en el spoiler, lo podemos dejar ahí. Y bueno, pues nada, la acabamos de ver en Sitges, en el auditorio, en la sala grande de Sitges. Y bueno, ¿qué os ha parecido, Chris? Empieza tú. ¿Qué ha parecido? Pues bueno, esto como siempre decimos, ¿no? Uno tiene una película en su cabeza y luego lo que te enseña el director es otra cosa. Aquí, con la sinopsis o el planteamiento que ha hecho Ramón de ese tema caníbal y esa relación, porque veis el póster, prácticamente dos adolescentes, ¿no? Pues, ¿por dónde va a tirar la película? Vamos a irnos al canibalismo, vamos a irnos más al romance. Se puede decir que yo creo que parece, en principio, que va a tirar por el camino del medio, pero a mitad de película o así ya vemos que el interés, para que os quede claro, el interés del director al afrontar el proyecto es contarte un romance. Eso no está ni bien ni mal, pero en una crítica sin spoilers, en una crítica, unas primeras impresiones, es útil para saber que no vais a ver algo centrado en el canibalismo súper desfasado, extremo, sino que vais a ver más bien una relación, un romance en esta edad, en esta adolescencia, y con el tema como tangente del canibalismo, porque son así ellos y ya está. Eso los convierte en unas personas más aisladas, unos parias, se podría decir, gente más que les cuesta encontrar con quién socializar, por así decir. Y cuando se encuentran, pues eso, es como, como una pareja ideal, entre comillas, ¿no? Ah, yo te entiendo, tú me entiendes, y cosas así. Pero bueno, al principio yo, las impresiones son que la película se ha quedado, para mí, a mitad. Yo creo que la película brilla cuando se torna oscura, literalmente de noche y también en el tono. Cuando la película se torna oscura, brilla, y realmente cuando se centra en el romance, incluso en la idea de romantizar el canibalismo, de romantizar toda esa violencia, yo creo que ahí a mí me baja un poco. Aún así, de Guadagnino, ¿qué vamos a esperar? Pues el preciosismo, ¿no? El mimo técnico y todo eso, pues le sube a la película, le va sumando. A unas películas le das un 6 o un 7 por unas cosas y a otras por otras cosas. Yo creo que es un trabajo muy notable en ese aspecto, una buena banda sonora. También es verdad que recurre a grandes temas, a grandes grupos y a grandes... pero a mí me ha gustado, yo creo que me iba a gustar más. Siempre tengo como referente al hablar de Guadagnino Call Me By Your Name, pero bueno, es una película que me emociona. Esta película no me toca, no me emociona, no hace que yo sienta ahí por los personajes una empatía muy alta, pero a mí me ha gustado. Creo que la idea de romantizar esta violencia es muy buena, la idea, y ya cada uno verá si entra en la relación, no entra en la relación, si, como creo que va a comentar Fran, es mucho azúcar, poco azúcar, eso ya lo tiene que evaluar cada uno. Pero bueno, a mí, para no enredarme más, me ha gustado la película y la recomiendo que a todo el mundo. Y creo que para Sitges, oye, siendo un poco gore mainstream, por así decir, o light, es una muy buena propuesta y yo creo que la sala se lo ha pasado bien. ¿Qué te ha parecido Rick de Universo Lumière? Spam. El intruso aquí. El intruso. Tiene talento. Dios mío, grititos. Pues a mí me parece una bomba de azúcar bañada en sangre. O sea, es como... tiene, por un lado, y yo creo que en los primeros media hora, 25 minutos, muestra muy bien lo que es la identidad de una persona que está descubriendo o está cobrando conciencia de su canibalismo, como es el personaje de Taylor Russell. Y ahí es una parte más turbia, es una parte más de búsqueda de la identidad, como digo, dramática, más trágica, dura y lúgubre también. Cambia un poco los escenarios, al principio es más de interiores, de esta caravana, la que vive con el padre,
y luego ya va como expandiéndose hasta que al final ya pues hacen una especie de, pues, de aventura a lo Malas Tierras, sí, un poco road movie. De hecho la película sí. Tiene carteles que va anunciando el estado en el que, por el que van pasando, y como digo, es muy Malas Tierras en ese sentido, tanto visualmente, porque recuerda mucho la fotografía, esos grandes paisajes de la América profunda, ¿no? Y también desde el punto de vista del viaje de, este, de esta pareja, de realmente de parias, de marginados de la sociedad, que están intentando encontrar un lugar en el mundo. La segunda mitad se vuelve más un romance puro y duro, realmente muy young adult, muy para adolescentes, ¿no? Que es, tono, buscando, es un tono teenager, sí. Exacto, experiencias un poco nuevas, una película más quizás más especial, con más picante, con más punch, porque tiene toda la sangre, pero aún así sí, en el fondo sigue siendo una historia de amor, que termina como termina, algo previsible, a mi parecer. Tampoco es una película que busque mantenerte siempre sorprendido, al contrario, tú es simplemente viajar con ellos en esta aventura a dúo. Pero sí es cierto que a mí me dejó un poco frío. La veo como una película de transición, de Guadagnino, así como Suspiria, Call Me By Your Name, veía más empaque. Esta es como más ligera, más sencilla, más sin tanto trasfondo, no le veo tanto peso a la película. Y bueno, Mark Rylance, que hace de villano un poco fuera de sí, la actuación buena, el personaje ya no tanto, es un poco una herramienta de... Menos como lo de la sastrería, pero... No ya a ese nivel de feria, porque eso ya era otro demasiado, ¿no? Pero sí, sí. Desastre de la mafia, ¿no? Desastre de la mafia. De la feria. ¿Y qué desastre? Sí, yo creo que estoy un poco entre ellos. Yo creo que hemos quedado todo un poco a medio camino, yo creo. Sí. Esperamos quizá algo un poquito más potente viniendo de Guadagnino. Porque es que es verdad, hay una primera parte de la película donde me recordó mucho a Crudo, por ejemplo, a la película Crudo, por el tema del canibalismo y tal. Empieza fuerte la película realmente en ese sentido, el tema de la sangre y demás, y luego es un poco, esa sangre se va diluyendo según avanza la película, y sobre todo cuando aparece el personaje de Chalamet, donde ya empieza el romance puro y duro, ¿no? Y donde, ya digo, esa parte de canibalismo queda un poco ya de trasfondo más que de tema principal. Lo cual eso pues le resta un poquito de interés a la película. Si te gusta ver a Chalamet en temas amorosos, ¿no? Con esta chica, pues igual disfruta de la película porque realmente está muy bien dirigida. Los paisajes son preciosos, el road movie funciona muy bien, ¿vale? Y hay ciertos momentos de tensión, de escenas más perturbadoras, pero ya son algo ya un poquito más de píldoras, un poco más al final de la película, lógicamente. Mark Rylance está un poco extraño, no me casa tanto con estos dos actores como jóvenes, digamos, como son Chalamet y... se llamaba Taylor, ¿no? Taylor Russell. Que me parece una chica que, para ser bastante jovencita y estar empezando ahora, está muy bien en la peli, es de lo mejor que tiene la película. Chalamet está en su tono, ¿vale? Enseñar camiseta, enseñar torso, poner cara de intenso y de interesante, y ella pues caer a sus brazos, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, se va diluyendo un poquito la historia de canibalismo y la historia de amor pues va cogiendo fuerza y quedándote todo un poquito más, sí, más azucarado. Es una película más azucarada. Entonces por ahí me pierdo un poquito porque todo lo que estaba viendo anteriormente me parecía que daba para cosas muy interesantes, porque crea un mundillo dentro del canibalismo muy interesante que quizás nos hubiera gustado ver más. Estamos siempre hablando de lo que nos gustaría. Como una sociedad. Sí, lo que nos gustaría ver por lo que realmente nos ofrece. Eso ya es un gusto más que una opinión. Y realmente me ha recordado mucho en algunos aspectos también a Doctor Sueño, por ejemplo, de Mike Flanagan. También por esa especie de cultura que hay de canibalismo en la América y que están todos un poquito ahí como en escondidos, ¿no? Eso. Entonces, pues eso, interesante, pero se me queda un poquito azucarada la peli. Entonces la dejo en un, si queréis, nota más o menos, 6,
6.5, si me apuras mucho, pero yo un 6, yo creo que está bastante bien. La sangre se volvió sorbete de fresa. Por decirlo así. Pues nada, voy a ser yo el que la defienda más. A mí me ha gustado mucho, no es la que más me ha gustado, pues ya si habéis visto alguno de nuestros otros vídeos, Asbestas me ha gustado bastante más. Pero oye, de las que más me ha gustado de este Sitges, esta sí que tiene componente terror fantástico, pero a mí me funciona. El tema del romanticismo no me resulta tan empalagoso, sí que es verdad, pues tiene un poco ese tono adolescente, primer amor, tiene toda esta historia, pero me funciona por el tema de que al final la forma en la que está planteado es que ellos son dos personas totalmente fuera de la sociedad, no están integrados, son unos parias. Y yo creo que funciona en ese sentido de que solamente se tienen el uno al otro para apoyarse. Entonces entiendes también, aparte de por la edad, por supuesto, entiendes el que se cojan con esa pasión y que esa parte te la haga más edulcorada. Bueno, aparte de eso, viene de una novela de romance joven, o sea, que es lógico también que tenga ese tono. Me recuerda en algunos momentos, con todas las diferencias, pero me recuerda en algunos momentos a Los Viajeros de la Noche, pues tiene ese toque de vampirismo y de erotizar, como casi siempre se ha hecho también con el tema del vampirismo en el cine, pues lo hace con el canibalismo, pero tiene como esa pulsión innata, ¿no? Como dos personas que se reconocen de ser del mismo, de su misma especie, por decirlo de alguna manera. Y también, bueno, al final te recuerda también a muchas road movies, el American Gothic, el van viajando por Estados Unidos. Además, no van viajando por grandes ciudades, van viajando por pequeñas ciudades, pueblos. Todo se mueve muy dentro de la América profunda. Con esa música te van sonando de vez en cuando algún clásico del rock y el pop americano. Entonces tiene todo ese ambiente del American Gothic. Y bueno, siguiendo con el tema de la música, me ha sorprendido, no había mirado quién había hecho la banda sonora, y escuchándola, es una guitarra muy melancólica, me daba la sensación, digo, tiene que ser el compositor de Last of Us, Brokeback Mountain, y no, es Trent Reznor y Atticus Ross, pero sí que tiene mucho ese estilo de esa guitarra melancólica, con los paisajes, la carretera. A mí me ha encantado en lo técnico, nada que decir, el Guadagnino, me parece que lo técnico es impresionante. Y en la historia, bueno, quizás pueda ser un poquito más sencilla o no ser tan redonda como Suspiria o Call Me By Your Name, pero me funciona en ese toque a lo Stephen King, como comentaba Fran, a Doctor Sueño o Sonámbulos, tiene un poco esos aires de eso, cercanos al vampirismo y demás. Y de gente que se va encontrando por el camino, se van detectando entre ellos. Todo eso me da muchas reminiscencias a Stephen King. Yo la recomendaría para el cine. Creo que es una película que, bueno, y estando Chalamet, creo que puede petarlo muy fuerte entre el público joven. De hecho, creo que es principalmente al que va dirigida, pero yo creo que no os puede, aunque salgáis de ese ámbito, si os interesa el fantástico, el terror, no os echa para atrás esta historia de amor juvenil, yo creo que os puede interesar. Yo recomendaría verla. No falta mucho, ¿no? Para su estreno, no, me suena. Creo que en una o dos semanas, un mes. Por ahí, sí, ¿no? No falta demasiado, o sea que dentro de poco la tenéis en cine. Y nada, gracias por estar aquí. Si queréis apoyarnos, darle al like, suscribiros, la campanita, el rollo de siempre, ya sabéis. Más cine guión bajo podcast en las redes sociales. Nada, nos vemos. Venga, hasta luego.